El conductor de una camioneta resultó lesionado al chocar contra un poste del alumbrado público y derribarlo, hechos sucedidos en la avenida Universidad de Ciudad Valles. El percance ocurrió la tarde del pasado domingo, acudiendo peritos de la Dirección de Tránsito a tomar conocimiento para evaluar las pérdidas materiales. El herido fue identificado como Edgar Vázquez, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia 20 de noviembre, quien declaró que debido a una falla mecánica perdió el control de la unidad y chocó contra el poste del alumbrado público en el camellón de la citada avenida. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios al operador, que presentó lesiones menores, que no ameritaron su traslado a un centro hospitalario. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.